Son casi las 2 de la tarde y me voy a poner a grabar un vídeo sobre tortilla. Muy listo yo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Efectivamente, hoy vamos a hablar de tortillas. Seguro que conocéis la tipiquísima y famosísima tortilla de patatas española. Posiblemente sea uno de los primeros platos que os viene a la mente cuando pensáis en la gastronomía española. Pues bien, hoy vamos a hablar de la tortilla de patatas, pero es que hoy vais a descubrir que esa no es la única tortilla que comemos en España. Bien, vamos a empezar a hablar de la tortilla española por antonomasia. Es un plato que comemos prácticamente en todos lados y de muchas formas. Es decir, puedes comerte una tortilla o un trozo de tortilla bien en un plato como tal, en un restaurante. También la puedes tomar en bocadillos, de hecho es muy típico y está buenísimo. Y también lo puedes encontrar en tapas, en pequeñas porciones o en pinchos, que son las tapas que se ofrecen sobre todo en el norte de la península, en País Vasco. Bien, esta tortilla española, aquí en España la llamamos tortilla de patatas o tortilla de patata o bien tortilla de papas. Patata es una palabra que se utiliza en gran parte de la península de España, pero en el sur, regiones como Andalucía, como la mía, o en Canarias o en toda Latinoamérica prácticamente, se utiliza la palabra papa y no patata. Así que ya sabéis, tortilla de patatas, tortilla de patata, tortilla española o tortilla de papas. Para hacer esta tortilla no necesitáis gran cosa, es una receta bastante básica. Necesitáis huevos, evidentemente, patatas, sal y aceite de oliva. Listo. Luego hay toda una guerra civil en torno a si la tortilla debe llevar cebolla o no. Hay dos ejércitos en España. Uno es el ejército de las personas a las que les gusta la tortilla de papas o de patatas con cebolla y otro al que no. Yo soy personalmente del que sí, del que aboga por la cebolla. Siempre cebolla la tortilla. Pero bueno, están estos dos equipos. ¿Y desde cuándo se toma en España esta tortilla? Para esto hay que remontarse bastantes siglos atrás. Ya en las Crónicas de Indias de 1919 hay textos en los que se habla de que en Europa y también en Latinoamérica se toma tortilla de huevo, es decir, la típica omelette. ¿Qué ocurre? Que con el descubrimiento de América, con la colonización de España, los países latinos, es cuando comenzamos a tomar en Europa la patata o la papa, porque en realidad en Europa no había patatas, no había papas, hasta que no las trajimos del centro y Latinoamérica. Por eso, este ingrediente de la patata se fue incorporando a la tortilla un poco más tarde. De hecho, la primera documentación de tortilla de papas aparece en un texto escrito de 1817, aunque hay otras teorías que dicen que en Extremadura, en una región de Extremadura, ya se tomaba esa tortilla, ya se habían combinado estos dos ingredientes años antes. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Es la tortilla de papas la única tortilla que tomamos en España? Respuesta fácil. No. De hecho, tenemos otra tortilla que tiene un nombre bastante singular y es de lo que vamos a hablar ahora. Hay otra tortilla que tomamos que es la llamada tortilla francesa. ¿Qué ingredientes tiene la tortilla francesa? Pues simplemente es una omelette normal. Es decir, huevo batido, la sartén, un poquito de aceite o mantequilla y listo. Lo que podríamos decir que es una tortilla normal de toda la vida. Pero lo curioso es el nombre, ¿no? ¿Por qué la llamamos tortilla francesa? El origen de este nombre proviene de una leyenda, con lo cual no es nada científico, pero es una leyenda bastante posible y muy interesante. Tenéis que saber que a principios del siglo XIX, en las primeras décadas del 1800,
España fue invadida por las tropas napoleónicas, por las tropas de Napoleón desde Francia. Y tuvimos varios años de guerra con Francia. Como os podéis imaginar, en una guerra, ¿qué hay? Pues hay conflicto y hay escasez de alimentos y por tanto hay hambre. Así que os podéis imaginar que la gente no comía muy bien y tenía escasez de algunos ingredientes. Así que con esto ya podéis adivinar un poquito qué es lo que pasa. La gente no tenía dinero suficiente o simplemente no tenía patatas o papas. Y por eso comenzó a hacer la tortilla únicamente con huevos. Y tuvo que quitar el otro ingrediente principal, que eran las patatas, para la tortilla de papas, que ya se comía en esa época. De modo que, al parecer, y según la leyenda, en el asedio de Cádiz, es decir, en la invasión de la ciudad de Cádiz por parte de los franceses en 1810, los gaditanos, las personas de Cádiz, comenzaron a llamarle a la tortilla sin patatas tortilla francesa, por la presencia de los franceses que estaban en guerra con ellos. Así que se creó otra receta un poco más simple y con menos ingredientes. Y en los años siguientes empezó a distinguirse entre la tortilla de papas de toda la vida y la tortilla de cuando los franceses, de cuando estaban aquí los franceses. Así que empezó a llamársele tortilla francesa. Aunque también hay algunos recetarios, algunos libros de recetas ingleses que ya llaman a la tortilla que solo tiene huevo French omelette. Así que, bueno, quizás toda la historia sobre la invasión de los franceses, la escasez de patatas, etc., no sea cierta, o quizás sí. Es bastante plausible, la verdad. En cualquier caso, la tortilla francesa es otro tipo de tortilla que seguimos comiendo en España, que es muy común y que también tomamos, por ejemplo, en bocadillos o en un plato normal en un restaurante o bien también en tapas y pinchos. Y eso es todo. Yo estoy salivando, es decir, se me está haciendo la boca agua al hablar de comida a estas horas, que ya son las 2. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, esta curiosidad sobre el origen de la tortilla española y también de la tortilla francesa, así llamada francesa. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dadle a like, no os olvidéis de suscribiros al canal, de activar las notificaciones, etcétera, etcétera. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo y decidme en los comentarios si habéis probado la tortilla española o si también habéis probado en algún sitio la tortilla francesa. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Cuidaos!